Hola mis amados ángeles terrenales de Libra. Hoy les traigo un mensaje de nuestros ángeles para esta semana. Vamos a ver qué consejito tienen para ti. Bienvenidos a Alas en Acción. Yo soy Diana. Y antes de comenzar con el mensaje de nuestros ángeles, quiero hacer una aclaración que esto no es un horóscopo. Esto es un mensaje de los ángeles del reino angelical. El mensaje del Padre que viene transmitido a través de los ángeles para que llegue a tu corazón. Así que no es un horóscopo, es un mensaje angelical. Prepárate a abrir tu corazón. Toma lo que vibra contigo, lo que no fluye y déjalo ir. Y vamos a activar a Libra con el cuenco. Vamos a activar la energía de Libra para recibir ese mensaje de nuestros ángeles para ti. Libra, vamos a ver qué mensajito tienen los ángeles que ofrecerte, qué consejito quieren darte los ángeles, esa luz, esa señal que has venido pidiendo. Ista, el ángel Ista te dice: alimentación física y espiritual, bloqueos y trastornos. Te están pidiendo que comiences a cuidar de tu alimentación física, de tu cuerpo físico y la espiritualidad, para que puedas comenzar a desbloquearte de esas emociones, de esos trastornos, de esos traumas que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Recuerda que nuestro cuerpo es el reflejo de nuestras emociones y te están invitando a cuidar de tu cuerpo, que es tu templo. Tu cuerpo es tu iglesia. Somos un espíritu en un cuerpo físico viviendo una vida terrenal. Así que es importante cuidar de nuestro espíritu y cuidar de nuestro cuerpo, que es la iglesia, es el templo, es la casa del Padre, donde Él se manifiesta a través del Espíritu. Ese Espíritu Santo que nos acompaña a cada uno de nosotros. Recuerda que Dios es omnipotente y omnipresente, que está en todas partes, en todo momento, en cada hora, en todo lugar, sin importar raza, sexo, sin importar ninguna estructura que la sociedad ha impuesto. Y te están diciendo los ángeles, todo que reluce, todo lo que reluce, y te están dando el número 7. Busca en lo espiritual para ti, que es el número 7. Y dice el mensaje de los ángeles de la sabiduría para ti: todo lo que reluce. La necesidad de ver más allá de la superficial. El deseo de poner una máscara o de disfrazar algo para ocultar su verdadera naturaleza. Intentar ser alguien que no eres. Perseguir todo lo que brilla. Ser volátil. Mi amado, no sigas disfrazando tus verdades. No sigas disfrazando tu naturaleza. Sé tu origen, vuelve a tu casa del origen. Es humano querer adornarse a uno mismo con baratijas para dar una buena imagen. Es natural intentar adquirir símbolos que representen un estatus o rechazarlos como declaración de rebeldía. Pero si algo brilla, significa que es mejor. Un coche rápido, una casa grande, un título o posición.
el sello de autoridad o el brillo de los diamantes. Son iconos que te permiten saber algo más sobre una persona, lugar o cosa. ¿O no? Lo cierto es que la gente busca obtener cosas pensando en el servicio que les puede prestar, en cómo elevar su posición simbólicamente, y los harán parecer más atractivo. Esta carta te señala que es hora de ver más allá de los ornamentos y de excavar bajo la superficie. Aprende a reconocer las máscaras que la gente se pone y los motivos subyacentes. Imagínate que todo el brillo ha desaparecido. ¿Seguirías deseando ese objeto o esa persona? ¡Wow contra wow, Libra! No todo lo que brilla es oro. Los ángeles te están hablando que no todo lo que brilla es oro. Y te lo dicen, te lo ponen así muy claro. ¿Seguirás deseando ese objeto o esa persona si deja de brillar? Posiblemente dices no. Pues entonces te dice que es importante que mires muy detalladamente y observe lo simbólico detrás de cada situación y detrás de cada persona. Que no todo lo que brilla es oro. Que esa persona puede ser la persona más amable, la más sutil, pero que en realidad la conozcas a fondo antes de tomar una decisión, porque no sabes con el monstruo o la oscuridad que te puedes estar enfrentando detrás de ello cuando ya estás ahí con todo pies y zapato en esa situación. Y te lo digo yo, la voz de la experiencia. ¿Qué me pasó, Libra? Así que los ángeles te están dando una señal hoy que si estás en busca de esa relación de pareja o si estás en busca de buscar un estatus social y te estás mezclando con gente que es inadecuada, que las conozcas primero antes de meterte, porque si no puedes estar metido en un gran lío. Puedes estar en problemas si no averiguas primero antes de seguir con esa amistad o de seguir con esa relación. No todo lo que brilla es oro. Y yo personalmente les digo que lo aprendí de una manera muy dura. Pero era mi proceso de aprendizaje, era mi proceso de crecimiento. Y hoy por hoy lo entiendo de esa manera. Y gracias a eso, hoy soy la persona que soy y soy mucho mejor que ayer y soy mucho más fuerte que ayer. Porque esa situación con esta persona me llevó a comprender que no todo lo que brillaba es oro. Mi abuelita decía, hay gente que en la calle son luz y en la casa son oscuridad. Hay gente que en la calle son luz y en la casa son la oscuridad de la casa. Así por eso los ángeles te están diciendo, todo lo que reluce no es oro. Miren, no todo lo que reluce es oro. Que se caen las máscaras y cuando estás ahí que ya no sabes ni qué hacer, que ya te metiste con tu zapato, tomaste la decisión, ¿qué pasó? Dijiste, ay, aquí la embarré, aquí ya la hice. ¿Ves? Y tú fuiste con todas tus ilusiones, con todos tus sentimientos, con todo lo mejor y pucutum, te diste el azote. Pero ese es un proceso. Pero si estás pidiendo hoy una señal de que Dios te ilumine, si eres la persona correcta, si son los contactos correctos para ese emprendimiento, si son los contactos correctos para lo que tú quieres hacer en tu vida, si son los que te impulsan
a la buena vida, al bienestar, al progreso, a la prosperidad de una manera para tu bien y de todos los que te rodean, pues este mensaje es para ti. Porque te están diciendo, cuidado, ten paciencia, averigua, checa bien antes de tomar esas decisiones. En las relaciones a veces intentamos convertirnos en algo que no somos para impresionar a los demás, adornarnos un poco una historia añadiéndole algunos elementos dramáticos para que resulte más interesante, atractiva. El sujeto real queda oculto tras el brillo y el resplandor. Además, hay momentos en que no podemos apreciar el valor real de otros individuos porque él o ella puede no tener la pompa y el glamour que nos parece tan condicionables. Es hora de ver más allá de las apariencias, bajo las máscaras, de buscar la esencia. Lo importante es quién es esa persona y no lo que él o ella pueda aportarte. Mira abajo la deslumbrante superficie y busca el brillo interior. Usa los ojos de tu corazón. Elimina los artificios y permite que lo auténtico salga a la luz. Realmente maravilloso mensaje, Libra. Ve al fondo, abre tu corazón, allí donde conectas con tu yo superior y comienzas a mirar con los ojos del corazón. Porque todo el maquillaje, toda la ropa cara, de marca, no es nada. Hay que buscar a fondo en el corazón. Porque como ya les dije, hay gente que afuera son la luz, pero en la casa son la oscuridad. A veces una oportunidad aparenta ser tan buena que reluce como si fuera de oro y sencillamente no puedes resistirte, especialmente cuando los demás parece que hayan descubierto un filón y les va tan bien. Durante la fiebre del oro estadounidense, todo el mundo corrió hacia el oeste para buscar su fortuna. Y después abandonaron ciudades enteras cuando las minas se agotaron. Las ventas de oro de la tierra. Tú también puedes consumirte si sales corriendo tras la última cosa brillante que te haya llamado la atención. Tus actuales circunstancias tienen una naturaleza volátil. No prestes atención a los que corren tras la pirita. Resiste la tentación de sentir celos de los demás. Lo que ellos han conseguido puede no ser el éxito auténtico que tú buscas. Así que no te compares con ellos. Ahora solo ves la superficie, los centellos, que no te quepa duda de que llegará tu momento si sigues fiel a lo conocido. Quizás no todo lo que reluce sea oro para ti. Wow contra wow. Esta es una señal de advertencia para que reacciones y reconsideres lo que estás pensando hacer. Esa delgada patina exterior
que reluce y brilla, esconde algo podrido. Bajo su superficie, si sigues adelante, solo conseguirás provocar una situación difícil de la que te arrepentirás. Aléjate, no es maravilloso comprobar que el Espíritu te protege. Te esperan cosas mejores. Wow contra wow, Libra. Te dice, es maravilloso saber que el Espíritu te protege. Esta es una señal, te lo dije al principio. Los ángeles, el Padre te envió esa señal que andabas buscando. Dice, en eso que te estás enfocando, ahí no es. No sigas persistiendo en algo que te va a perjudicar y que te va a poner en una situación difícil, que luego te vas a arrepentir de haber tomado esa decisión. Dice que te esperan cosas maravillosas y mejores, pero debes tener la paciencia y la sabiduría para poder seguir hacia adelante. Wow contra wow contra wow. Te lo dije al principio que era una señal. No todo lo que brilla es oro. Vamos a ver qué más tienen los ángeles para ti. Dice, es momento de manifestar. Vienen cosas maravillosas. Si observas, si te mueves desde el corazón, abres tu corazón. Wow. A la verdad que los ángeles, yo los amo, los amo, los amo. Te llega la manifestación, pero cuando ves desde el corazón, dice que trabajes el chakra número 2. Debes trabajar el chakra número 2. Me están pidiendo dos cartitas más. El chakra número 1. Debes trabajar el chakra 2 y 1. Y que comiences a no tener expectativas y que des y abras tus manos a recibir. Pero abriendo tu corazón, abriendo los ojos del corazón del espíritu, como yo le llamo, abriendo esos ojos del corazón del espíritu para que puedas manifestar todo lo que Dios tiene para ti, pero con ese cuidado, con ese celo de realmente cuidar tus pasos y tus decisiones. Debes de bloquear y equilibrar el chakra 2 y el chakra número 1. Así que vamos a ver qué consejito más nos dan los ángeles para ti. Dice, deja de tener el control, suelta, deja que la divinidad sea la que, aunque te sientes en este momento abrumado o abrumada por la situación, no sabes qué camino tomar, pero tú te sientes atado y atada por la situación que sea, pero te dicen, no, tú estás libre de tomar la decisión, de elegir lo que realmente tú quieres, que no permitas que nadie te presione, no permitas que nadie te presione, así que suelta de querer también tener el control, de que las cosas sean tan rígidas, sé más flexible, fluye y libérate de esa situación. Le estabas pidiendo una señal al universo, de qué paso dar, de qué paso tomar, si era la correcta o no la incorrecta. ¿Qué te está diciendo los ángeles esta noche? Que hoy, para esta semana, que analices primero, que tomes buenas decisiones, que pidas al universo esa señal, que te están advirtiendo que hay muchos de ustedes que esa situación no es para ti, porque vas a estar en situaciones difíciles. Así que es el momento de reconsiderar la situación, analizándolo de una manera objetiva, pero mirando desde los ojos del corazón. Así que abre tu corazón, conecta con ese yo superior que habita en ti. Y esto es todo lo que tengo para ti hoy. Gracias por estar aquí. Si no te has suscrito al canal, por favor, te invito a que te suscribas y no te olvides de darle a la campanita, para que puedas recibir notificación de todos mis mensajes y todo lo que comparto el canal. Quiero hacerte una invitación a mi segundo canal, que allí estaré compartiendo herramientas e información valiosa para tu crecimiento y desarrollo personal. Aquí doy los mensajes de los ángeles. En el segundo canal voy a estar compartiendo herramientas
para tu crecimiento y desarrollo espiritual y personal y para tu autosanación, que no tengas intermediario para tu autosanarte y que puedas tener esa comunicación estrecha con nuestro Padre. Gracias, gracias por ser y estar. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Hasta luego.